Well, thank you very much. So for our final presentation of the afternoon, we have the Institute of Andean Studies 2020 Travel Grantee, Lorena Grana, the Instituto de Datación y Arquimetría, Centro de Desarrollo Tecnológico, General Manuel Savio, Universidad Nacional de Jujuy. Sí. Yes. Con colegas y, bueno. Well, I'm sorry, my English is not good. Like you see, so I will speak in Spanish, but the presentation is in English, so you could follow me. Trataré de no ser muy porteña y no hablar muy rápido para que me puedan entender. Lo que vamos a ir ahora viene a lo que es la parte más sur de la puna de los Andes Centrales en la Argentina y vamos a ver lo que son el desarrollo de oasis agrícolas a través del estudio del manejo de agua. El trabajo lo estamos haciendo con colegas, con Marco Quesada y Victoria Arévalos, y venimos trabajando en este tema. Empezamos a trabajar en realidad a fines del 2016 y continuamos, por lo que hay muchas cosas que todavía no podemos responder y quizás a ustedes incluso me puedan ayudar a buscar las respuestas. Nos vamos a ubicar espacialmente. Primero, Antofagasta de la Sierra se ubica bien al sur. Acá lo pueden, a ver, no me llevo con la tecnología, acá. Se ubica bien al sur de lo que se conoce como la puna de Atacama, la puna desértica. Es una, y en relación a la localización dentro de Argentina, se ubica en lo que es la provincia de Catamarca, para que se ubiquen más o menos espacialmente donde estamos. Quiero aclarar que cuando nosotros hablamos de puna, por lo general los arqueólogos del noroeste argentino, digamos, de estos sectores, estamos incluyendo también lo que son los ecosistemas Sun y Puna, no hacemos distinción, que quizás sí en los Andes Centrales, en Perú suelen hacer esa distinción. Se trata de un desierto de altura, frío, y esto se debe a que se desarrolla entre los 3.200 y 4.500 metros sobre el nivel de mar, con temperaturas anuales de 10 grados. Realmente lo que tiene esta zona es una amplitud térmica muy amplia, no solo dentro de cambios estacionales, invierno-verano, sino también dentro de un mismo día. En verano podemos tener temperaturas durante el día de 30 grados y a la noche llegará a menos grados, a menos cero. Y las precipitaciones anuales realmente son muy bajas, son inferiores a 150 mililitros al año e incluso hay años en donde no llueve. Esto lo que hace es que los recursos estén muy bien, muy concentrados, tanto los recursos hídricos van a ser ríos, salares, hay una gran cantidad de salares y lagunas endorreicas. Estos cuerpos de agua es donde se concentra la mayor cantidad de recursos y por ende también las ocupaciones. A nivel de las reconstrucciones paleoambientales que venimos realizando en la región, estudiamos diversos ríos y lagunas y lo que pudimos ver para los últimos 3.000 años es que estamos teniendo dos grandes momentos ambientales. Un primer momento ambiental asociado a condiciones húmedas se va a desarrollar entre los 3.400 años AP hasta los 1.600 años AP. Lo que podemos ver es que en los distintos perfiles que analizamos, que hicimos análisis tanto de sedimentarios como algunos bioproxys, pudimos ver que casi todos los perfiles analizados estaban teniendo un desarrollo húmedo, o sea, sobre todo se estaban desarrollando humedales. Por ejemplo, la Laguna Colorada, que hoy en día es un salar, para ese momento era una salina, o sea, había un cuerpo de agua importante, o no importante en el sentido de que había la suficiente agua para el desarrollo de una comunidad bentónica. Y luego, para el 1600, empezamos a ver, en realidad, que de forma no muy sincrónica, pero sí muy cercana, empiezan a registrarse eventos erosivos en los distintos perfiles, aunque en algunos no. Esto es lo que nosotros interpretamos como que son condiciones áridas y en donde los recursos hídricos empiezan a comportarse de forma muy heterogénea en la región. Eso nos importa a nosotros porque más que entender fases climáticas áridas versus húmedas, nos importa a veces ver cómo los distintos sistemas van a responder ambientalmente y cómo eso va a influenciar en la ocupación humana. Bueno, en relación a la agricultura, sabemos en base a... Voy muy rápido, estoy siendo muy porteña. No. Voy bien, ok.
en relación a las evidencias arqueológicas, sabemos que desde distintas evidencias la agricultura ha tenido un rol muy importante en las sociedades agropastoriles que se desarrollaron en esta región. E incluso hay registros de lo que nosotros llamamos, estos son maquetas, le decimos, que son donde está tallado canales, campo de cultivos e incluso cochas, que está mostrando la ritualidad y la importancia del agua en esta región. Hoy en día la agricultura, yo esa la saqué, pero bueno, lo digo rápido, hoy en día la agricultura no tiene mucha importancia en la región, está más desarrollado lo que son las actividades pastoriles, la crianza de llamas, y la agricultura está solamente asociada al el desarrollo de pasturas o pequeños huertos para sustento familiar. Entonces, en base a todos estos datos, nuestro objetivo va a ser evaluar cómo las antiguas tecnologías hidráulicas han sido capaces de desarrollar complejas soluciones para crear oasis agrícolas en estas regiones áridas. Para ello proponemos dos pasos. Primero, ver los nuevos resultados que venimos desarrollando en la quebrada Mirihuaca, que es un sector particular de Antofagasta a la Sierra, que ahora vamos a ver. Y tratar de explicar qué tipo de tecnología están implicando estos paisajes agrícolas, desde tratar de ver las escalas, el tipo de construcción, los usos, los mantenimientos, para poder caracterizar el manejo de agua y así comprender cómo se han generado estos oasis. Y quiero acá partir de la cuestión de que realmente este registro es un registro muy difícil de analizar, es muy difícil de ver en el terreno. Como pueden ver acá en la foto, acá hay campos de cultivo prehispánicos. La verdad es que es un registro que tiene una muy baja obstructividad y una alta erosión, pero la ventaja que tenemos nosotros en esta región es que tiene una alta visibilidad. No tenemos mucha vegetación, por ende es fácil de ir en el campo e ir viéndolos si nos hacemos el ojo. Y esto ha llevado a que estos rectángulos que ustedes ven acá son una tecnología que es conocida, una tecnología hídrica que es conocida como bordos. Son parcelas delimitadas por bordos de tierra y que son muy, han sido como una de las evidencias más estudiadas por su fácil forma de ver. O sea, la vemos tanto en imagen satelital como en el terreno. ¿Qué es un bordo? El bordo es una técnica muy sencilla que hoy en día se sigue utilizando, que no es más que una acumulación, un lineamiento de tierra con piedras que se produce en el mismo momento que se está por plantear la parcela de que se va a cultivar. Se hace una limpieza, esa limpieza hace que una acumulación de tierra y que la zona cultivada esté de una forma un poco más baja. Esto lo que permite, este tipo de técnica, lo que permite es una inundación, o sea, el riego por inundación, o sea, concentrar el agua y regar de esa forma. A su vez, con pequeñas aperturas de estos bordos, lo que pueden hacer es ir distribuyendo de forma bien sistemática el agua y de esa forma aprovecharla a su máximo. Tiene otras ventajas este tipo de tecnología. También estimula la pedogénesis, masifica la producción agrícola. Los bordos lo que genera también es una protección de los vientos. Y también hay análisis actuales que han demostrado que permite el control de la salinidad. Uno de los mayores problemas en zonas áridas es la concentración de sales cuando regamos. Y también lo que genera son microclimas. Como decía, es una simple acumulación de tierra en donde a medida que se va haciendo el despedre para hacer establecer la parcela del cultivo, se van acumulando unas ciertas piedras grandes, que lo que hace que con el tiempo eso se erosiona y arqueológicamente uno lo puede ver de esta forma. No sé si se ve. Por eso ha sido realmente fácil de identificar en el terreno y ha sido una de las cosas que más se han estudiado en la región. Esto ha llevado a que, por ejemplo, este sitio que se llama Bajo del Coipar es uno de los sitios más estudiados y donde se le da la mayor información de Antofagasta de la Sierra proviene de este sitio, que se ubica en una terraza de la provincia del río principal, que este es el río Punilla. Y lo que se ha identificado en este sitio fueron tres redes de riego asociadas principalmente al riego a través de bordos.
La cronología se ha estimado entre 850 a 1400 de nuestra era, y luego hay un momento que se estima que es un momento incaico, entre 1480 a 1532. Este momento incaico está asociado a terrazas que se desarrollan en este sector particular. Quiero aclarar que las terrazas no son algo muy común en Antofagasta de la Sierra. Todo lo contrario, hay solo dos sectores que tienen terrazas en este momento que hemos encontrado, que es Bajo de Coipar y este pequeño de acá, que es Campo Cortadera. Luego, todo el desarrollo agrícola que hay en la región está no asociado a terrazamientos. Bueno, acá es como se ven los bordos. Esto es una imagen, es una foto de una zona elevada, por lo que tiene una buena visibilidad. Ahora bien, nosotros nos vamos a concentrar en esta zona, entre lo que es el tributario Mirihuaca y Las Pitas. Esta zona había sido estudiada anteriormente por Chigliani y Olivera y habían planteado en realidad que era una zona en donde se había desarrollado una agricultura, pero de una forma muy baja. Ellos interpretan que hay dos redes de riego, una que está en este sector, digamos, y otra que se ubica acá. Y estarían siendo canales, en este caso, en esta red, serían canales largos que van a regar campos de cultivo asociados a bordos. Me voy a sacar un poco, tengo un calor, los nervios. No, está bien. Entonces, este tipo de evidencia, lo que habían hecho dentro de su modelo, dentro del modelo de la región, era decir que las zonas asociadas al Punilla eran las zonas más importantes para el desarrollo agrícola y las zonas más alejanas eran de menos importancia para el desarrollo agrícola. Entonces nosotros partimos de esa hipótesis y empezamos a analizar este sector específicamente. Para ello propusimos una metodología. Una de las metodologías que parte siempre desde una visión interdisciplinaria. Tomamos métodos provenientes de otras disciplinas como la geología, la biología, los adaptamos para aplicar en la arqueología para poder responder nuestras preguntas y a su vez también lo que proponemos es hacer un análisis que tenga distintos rangos de observación. Generalmente, para este tipo de evidencia siempre se recomiendan dos escalas de observación. La primera escala de observación es la tradicional, que es el uso de imágenes satelitales y análisis geomorfológicos para poder entender, por ejemplo, la disposición de los canales en relación, por ejemplo, a las pendientes, etc. Es un análisis que tiene bastante ventajas. En nuestro caso, utilizamos imágenes satelitales de acceso gratuito y nos permite hacer mapas, georreferenciar ciertos sectores, ciertos elementos, e incluso hacer modelos de elevación digital. La segunda, que también ha sido muy recomendada, es el uso de prospecciones y registros en situ. Lo que nos llevó a hacer el reconocimiento de lo que uno había interpretado en las primeras imágenes. Nosotros primero digitalizamos, vemos cómo viene la distribución de estos canales, vamos al campo y tratamos de ver las evidencias de esos canales. Y son dos líneas totalmente complementarias. No ha pasado, por ejemplo, de analizar en el sitio y ver cosas que en las imágenes satelitales no las teníamos, no las habíamos visto. Cuando volvemos a la imagen satelital, las estábamos viendo. Y por último, la escala más pequeña es el análisis de sectores particulares de las redes, en donde vamos a analizar un bioproxy que son las diatomeas. Las diatomeas son algas unicelulares que se encuentran en la mayoría de las aguas, en todos los cuerpos de aguas. Están compuestas por dos valvas de sílice, que lo que le hace es que tengan, en el momento que mueren y se depositan en los sedimentos, tienen una muy buena conservación y preservación a través del tiempo. Además, son muy utilizadas para lo que son las reconstrucciones paleoambientales, porque son muy buenas bioindicadoras de los cambios ecológicos del agua. Para cierto tipo de agua vamos a tener
cierto tipo de diatomeas, para otras condiciones ecológicas o, por ejemplo, aguas más, menos profundas, otro tipo de diatomeas. Ahora bien, lo que quiero aclarar es que acá lo que yo voy bajando es mi escala de observación. De zonas muy amplias paso a zonas más bajas. Pero el tiempo también es distinto de análisis. Esto es un análisis mucho más rápido y a medida que yo voy bajando mi escala de observación, los análisis son mucho más lentos. Entonces, como les dije anteriormente, habíamos empezado en el 2016, todavía hay muchos sectores que hemos analizado en estas escalas que aún no hemos podido todavía ver en esta. Pero bueno, la idea es continuar con esta metodología. En base a esta metodología, lo que pudimos ver, en realidad, que ese mapa original que habían propuesto para este sector era mucho más complejo de lo que se creía. Si bien seguimos encontrando esa red pequeña, esa gran red que ellos habían establecido como una sola red, en realidad la estamos viendo que son dos redes totalmente distintas. Y vamos a ver después cómo se compara. También nos permitió ver nuevas redes, como es la RM4, RM5, que vienen de, están tomando agua de las pitas, de otro río que no estaba siendo considerado para este sector. A través del análisis geomorfológico podemos ver que cuatro redes se desarrollan dentro del pedimento, de un nivel del pedimento este, y también van a estar influenciadas por conos aluviales. Estas geoformas están asociadas a momentos del Pleistoceno. Solo una, que es la red más pequeña, está asociada a una terraza fluvial con cronologías del Holoceno. Lo que queremos mostrar también es que el agua, el curso del nivel de agua de los ríos, tenemos algunos datos de cómo fue cambiando a través del tiempo. Para el Mirihuaca sabemos que el actual nivel del río se establece en 1400 años antes del presente, que serían 550 de nuestra era. En el actual nivel de agua para el río de Las Pitas es un poco más complicado. En el 3400 encontramos un momento de incisión en donde el río baja unos 10 metros, pero después hay un pequeño pulso de abradación, en donde significa que se acumulan sedimentos y vuelve a subir simplemente un metro. Y luego, posteriormente, hay un descenso. El geólogo que ha estudiado estos ríos propone que posiblemente esto esté asociado a la pequeña edad de hielo, ya que en varios otros perfiles habíamos visto estos pequeños pulsos, pero bueno, aún estamos en debate si realmente es un efecto de la pequeña edad de hielo. Independiente a cuánto tuvieron que ir subiendo, o sea, cuando yo hablo de subir no es que literalmente suben el agua, sino van manejando la pendiente para hacer que el agua esté en un sector superior a donde está el curso actual del río. En algunos sectores vemos que también han decidido pasar el agua por sectores elevados, que son pequeños cerros, como pueden ver acá. Este es un modelo de las pendientes que hicimos. Lo que podemos ver con estos modelos es que realmente los canales principales coinciden perfecto con las pendientes naturales. O sea, lo que están aprovechando son las mismas pendientes del terreno para ir manejando el agua y llevar el agua hacia lugares particulares que quieran regar. Esto lo que nos muestra es un fuerte conocimiento de las pendientes, del manejo de pendientes. Como había dicho, hay dos redes, estas dos redes y otra red que la vamos a ver más adelante, que decidieron no solo regar, o sea, subir esas terrazas que están 10 metros por arriba del curso del agua, sino incluso hacerlas pasar por una colina para regar del otro lado. Y empezamos a preguntarnos, acá empiezan las nuevas preguntas que aún no podemos responder, es ¿por qué? ¿Por qué no están aprovechando estos sectores? Si en realidad en estas regiones uno dice, bueno, la mayor limitante van a ser el agua. En realidad estamos viendo que en realidad el agua no está siendo un limitante, sino capaz los suelos, y están decidiendo suelos particulares para poder cultivar.
Ahora bien, todas estas tecnologías que están identificadas están simplemente asociadas a canales de riego. Estos canales de riego son, en la mayoría, simples surcos en la tierra, excavados, sin ninguna preparación mayor. Y acá es donde nos empezamos a llamar la atención, porque son canales a veces incluso de 4 kilómetros o más, que son simples surcos excavados en la tierra. Las evidencias de estos canales, bueno, nosotros los interpretamos a través de hoyos. Este es uno de los que más se ve, pero incluso hay varios que no los podemos ver muy bien. Algunos canales aún conservan lo que es las líneas de las paredes del canal. Otros no, otros simplemente son una sola línea de piedras. Esta es otra. E incluso hay veces que las líneas son muy tenues, son pequeñas y distantes piedras, que alguno cuando lo mira ahí parece como que realmente no son canales, pero cuando nosotros fuimos tomando puntos de GPS y lo pusimos de vuelta con los que habíamos mapeado y coinciden, o sea, realmente coincide lo que vemos en el terreno con lo que habíamos visto. Esto es lo que decía de ir jugando con las dos escalas. Cuando vamos al terreno, miramos lo que dibujamos para ubicarnos en un canal. Y luego, cuando lo vamos registrando ese canal, ya no estamos mirando lo que mapeamos, para justamente estar jugando con escalas de observaciones distintas, pero que después la vamos a complementar. Solo lo volvemos a hacer cuando realmente la evidencia la dejamos de ver y no la encontramos, nos volvemos a ubicar en lo que habíamos mapeado y continuamos. Y otra de las evidencias que empezamos a notar en esta zona es que el uso de mojones, pequeña acumulación de piedras de una o dos o un poco más, estarían asociadas a canales. Cuando fuimos tomando estos mojones, que son muy fáciles de ver, en las zonas de mayor pendiente, bueno, estos son mojones asociados a agricultura. En la zona de mayor pendiente tenemos este tipo de canales con paredes más altas. Voy a ir más rápido, ahora sí voy a ser porteña. 10 minutos para hablar y 10 por pregunta. Ok, voy a ir más rápido porque me falta un montón. Bueno, vamos a hacer una rápida descripción de esta red, que es la red más sur. Lo que vemos es justamente, los puntos son los puntos que hemos visto en el terreno, y lo que está dibujado en línea es lo que hemos interpretado a través de las imágenes satelitales, y lo que vimos fue dos grandes diferencias. En los sectores con mayor en las colinas, digamos, en donde decidieron pasar el agua hacia el otro lado, los canales tienen una mayor inversión de trabajo y son donde aparecen este tipo de canales con paredes. O estas paredes más altas, para manejar justamente las zonas de curvas o de mayor pendiente. En cambio, en la zona del cono de aluvial, simplemente el canal está acá. Es esto. Son canales cavados, sin mayor elaboración. También esta tecnología ha tenido fallas, no ha sido perfecta y podemos ver, por ejemplo acá, que se ha perdido el agua. También en base al análisis de las superposiciones podemos interpretar que posiblemente se haya desarrollado esta red de riego, luego tuvieron un problema, perdieron el agua y si lo solucionaron no lo estamos viendo, pero sí hay un desarrollo posterior de otra red que es la red 4, la más azul. Voy más rápido. Tiene un diseño bastante rectangular, en donde las parcelas están planteadas de forma a través de canales, asociado, se asemeja mucho a uno de las quebradas de la región Antofalla, en donde la cronología de este sector, su mayor expansión ha sido en los 1600. A nivel de registro de evidencia ha sido muy baja la evidencia que encontramos y la única que hemos encontrado fue una palalítica. Las palalíticas en la región están asociadas solamente al formativo. En el tardío no encontramos palas, no sabemos si esto ha sido formativo o no. Es algo que todavía no podemos responder, es muy arriesgado poder decir algo. En la red RM3 es una red bastante compleja, porque tiene bastantes procesos erosivos, tanto eólicos como hídricos, e incluso en terreno es muy difícil de ver.
en imagen satelital lo mismo, pero lo que sí nos interesa es que parte de esta red, que en realidad creemos que hay varias subredes, una de ellas tiene un diseño intercuenca, o sea, significa que es una red que está tomando agua de dos ríos al mismo tiempo. Esto no es algo muy común en el noroeste argentino, en la Puna argentina, y lo que podemos ver claramente es que este canal que estaría siendo alimentado con la toma de agua de Mirihuaca, luego es interceptado por otro canal que está siendo tomado por Las Pitas. Lo que creemos por una cuestión de la intercepción entre de los canales es que primero se estaba regando con el río de Mirihuaca, por algún momento decidieron incrementar el volumen de agua, ya que los diseños trabases se suelen interpretar como esa necesidad de incrementar el volumen de agua para poder regar, y tomaron el agua. Me voy más rápido. Acá está la evidencia del canal, que si la ven ahí, ahora la van a ver. Es muy baja la visibilidad. Parte del canal está limitado por piedras, como siempre, en zonas elevadas. Los diseños del canal es mucho más, o sea, hay un diseño más, o sea, un trabajo más invertido. Uy, no llego. Bueno, como decía, hay muy pocos casos de diseños trabasé. Hay un par registrado para el norte de Chile. Trabasé de este estilo. Yo sé que en los Andes centrales hay otros y con muchísimo más envergadura. Pero de este estilo, para lo que es la Puna del Sur, hay en Chile y en la Puna jujeña. Bueno, como le decía, lo que nosotros vemos acá en realidad es que posiblemente no sea una sola red, sino sean varias subredes, porque vemos alguna diferencia. En este sector vamos a encontrar este tipo de estructuras, que son estructuras circulares de pequeñas piedras, que han sido registradas en Antofalla, y también Santoro y Núñez, ellos mencionan en su trabajo un tipo de estructura semejante a esta, pero como no hay foto no podemos saber si realmente esa descripción coincide con este tipo de estructura. En cambio, en este sector el tipo de estructura es totalmente distinto, son más expeditivas, pequeños, recintos que se asocian a funciones de refugio, y las parcelas también son distintas. En este sector son parcelas abiertas, delimitadas, o las que la podemos ir identificando con los mojones. Estos puntos marrones son los mojones, la cantidad que hemos podido ver en el terreno. En cambio, acá en este sector hay bordos, hay dos parcelas totalmente distintas. Incluso en esta parcela, en este sector, también hay lo que se llama monolitos, que estarían marcando entradas o ciertos espacios particulares. Uy, no llego. Bueno, este tipo de diseño es muy semejante al Bajo de Coipar. Habíamos dicho que la necesidad de incrementar el agua podría también estar asociándose a nivel ambiental para el momento más tardío, donde hay una escasez de agua, hay una disminución de agua. Y nos hacemos las hipótesis. No, ahí no llegó. Bueno. Lo que podemos plantear es si esto ha sido de uso en un mismo momento o en realidad son de distintos momentos y se han reactivado. La reactivación es algo muy común en estos sectores. La red más pequeña es esta, que es RM2, que también son redes asociadas a bordos. Y vamos. Y creemos que es muy semejante a los diseños que están en Bajo de Coipar, por lo que podría también tener una cronología tardía. Y esta es la red que más me importaba, que es a la que quiero llegar. Que tengo 5 minutos para hacerlo. Bueno, llego. Esta red es interesante porque encontramos una represa, una pequeña sector en donde se estaba acumulando el agua, que es el punto este celeste de acá. Esta red tiene también algunas similitudes con la red anteriores que me empecé a mencionar. Por ejemplo, tiene el uso de bordos, o sea, las parcelas estaban a estar limitadas por bordos. También hay algo que aún no podemos entender, es por qué hacen estos canales largos sin un objetivo de riego, porque son canales que aún no hemos podido ver que riegan, pero eso creemos que también puede llegar a ser un problema metodológico nuestro, porque en uno de ellos sí pudimos ver
tanto en terreno como en imágenes satelitales, que sí hay unos campos delimitados, que sí hay bordos, pero son zonas muy erosionadas. Pero lo que sí pudimos ver es que realmente recorren unos 3-4 kilómetros y riegan en ese sector. A lo largo de ese recorrido no están utilizando el agua para regar otro, para ir regando en el medio. Que no, es esa cuestión, está porque eligen lugares puntuales en el paisaje. Ya llegó. En esta sí pudimos ver que también hay monolitos muy semejantes a RM3. También están asociadas a la red dos estructuras, excavamos una de ellas. Este tipo de estructuras con este tipo de ángulo en las paredes son típicas de sitios tardíos en la región. Y al excavarlas pudimos ver que había material, o sea, no hay material, eso es algo que no entendemos por qué no tenemos material ni en superficie ni excavando, pero sí hay evidencia de actividades agrícolas. Encontramos un mortero y también el sitio ha sido preparado con pisos de arcillas. El canal principal tiene modificaciones, o sea que hubo distintos objetivos de riego, por ende ha sido modificado a través del tiempo. Y uno de esos, de las modificaciones, es lo que lleva el agua hasta la represa. ¿Qué es? La represa es algo interesante que se encuentra no en el inicio de la red, por lo general, las actuales represas, que son muy pocas las que hay, están al principio de la red, esta está en el medio, y después de ella hay una gran, miren, la gran cantidad de campo de cultivo por bordo. Entonces lo que interpretábamos era que estaban acumulando agua para poder recuperar el caudal y extenderse nuevamente. Bueno, yo voy a morir en el medio. Realmente, la represa es una represa muy sencilla construida. Tiene una acumulación, o sea, unos bordes, unas pequeñas colinas de tierra. Mide entre 38 y 29 y calculamos que aproximadamente mínimo podría haber estado almacenando 370 metros cúbicos de agua. Así es como la encontramos. No sé si se puede ver, acá está el montículo de tierra, que es lo que estaría actuando como terraplén para contener el agua, un ducto y lo que sería el fondo. Aprovechan, específicamente están aprovechando las mismas pendientes del lugar. El bordo no tiene una construcción, no, creíamos que podía llegar a tener unas técnicas constructivas, no, simplemente es una acumulación de tierra, sedimentos. Cuando se acerca a la bocatoma aparecen estas lajas en forma perpendicular, pero no hay una idea muy clara de si son a propósito o simplemente están ahí. El ducto de salida sí tiene una mayor elaboración, son piedras canteadas que van a estar en dos sectores. Lo que sería el ducto que estaría mirando hacia adentro de la represa, tiene paredes, algo lógico, porque lo que creemos es que por arriba de ello continuaba el terraplén para poder contener el agua, pero para afuera, lo que es el ducto de afuera, ya no tiene esas paredes, esos techos. Pero sí, lo que vemos es que hay unos grandes bloques de tierra, que son grandes bloques de roca, que lo que estaría haciendo es acá parar el agua y desviarla hacia este sector, y también vemos este tipo de cómo estaban ubicadas las lajas. Cuando hicimos un análisis de las pendientes de este ducto, pudimos ver que la bocatoma estaba más elevada, de golpe baja, y en este sector, que sería el sector de donde saldría el canal, vuelve a subir. Entonces lo que interpretamos es que estas lajas estarían frenando, incluso vemos un cambio en los sedimentos, ¿no? En el sector este de acá abajo está moviendo arenas más gruesas y en el sector este de acá está moviendo arenas mucho más finas. Incluso pudimos ver arenas estratificadas asociadas a agua. Que sería una cámara de aquietamiento, o sea, frenan el agua para que no sea tan erosiva cuando sale el canal y no se vaya erosionando el canal. Bueno, sigo. Realmente es muy sencillo y acá lo que quiero mostrar en estas fotos es cómo tiene la pendiente, cómo van con lajas manejando la pendiente, esos cambios de pendiente. Pero no es algo perfecto. Cuando ellos canteaban y parece ser que la altura no les era correcta, simplemente ponían una piedrita. No era algo que descartaban, no es como lo del Inca que tiene esa cosa, como esa perfección. Acá no.
Acá es otro caso en donde para poder nivelar las rocas, una piedrita que nivela. Decidimos de, vuelvo para atrás un minuto, de la transecta que habíamos hecho, de la excavación que habíamos hecho en este sector, lo que eran los sedimentos que estaban bien enfrente hacia el ducto de salida, muestrearlos y hacer un análisis sedimentológico. También decidimos tomar una muestra bien asociada a la boca toma. Y lo que pudimos ver es que el del perfil podemos ver tres horizontes. Uno presentaba estratificación y quiero aclarar, este horizonte era justo a la altura de donde estaba la boca toma. Luego, todos estos horizontes, el 2 y el 3, son por arriba de la boca toma. Que lo que nosotros interpretábamos era que posiblemente esto nos estaría dando información del uso y ya esto es la parte de cuando se abandona y queda tapada el dique. Los análisis sedimentarios dieron que todo lo que son los puntos rojos, estos perfiles no los voy a mencionar, son arenosos, meramente arenosos, pero el sedimento que proviene bien directo de la boca toma es franco arcilloso. Cuando hicimos los testeos de filtración fue algo coherente porque la filtración básica se interrumpe, o sea, se estabiliza la filtración a los 30 minutos. Algo importante porque creíamos que al ser suelo tan arenoso se iba a filtrar y iba a tardar muchísimo en saturar para empezar a acumularse agua. En este caso nos sorprendió porque fue bien rápido. Ah, ok, lo que más que quería llegar. A través de eso quisimos decir, bueno, el modelo de uso. Habíamos dicho que este estrato estaba asociado por profundidad a la boca toma. Entonces decimos, bueno, tomar muestras y analizar las diatomeas. Como siempre, cuando uno plantea expectativas, los datos no dan. Me dieron todo contrario. Y vamos a analizar por parte. La parte del piso, esa muestra que está bien asociada directamente a la boca toma, sí me está dando una concentración de agua, un importante cuerpo de agua, asociado principalmente a una isquia que aún no pudimos identificar la especie, que creemos que puede ser endémica del lugar, y a Fragilariáceas, que es una familia donde pusimos varios géneros, que son típicos bentónicas. Tanto las isquias como las Fragilariáceas son bentónicas, por lo que interpretamos que hay una fuerte acumulación, o sea, una fuerte columna de agua para que se pueda desarrollar un bento. Luego, las muestras que vienen de este testigo, que era la que estaban justo enfrente de la boca toma, no dieron nada, dieron todo lo contrario. Hay una baja de la cantidad de diatomeas, me baja muchísimo la densidad de diatomeas, y de las que pocas que tengo, son las que me abundan, van a ser diatomeas como la Pseudotsuchia cataratarum o diadesmis, que son diatomeas aerófilas, diatomeas que pueden soportar momentos de aridez, vivir fuera de cuerpo de aguas y sobrevivir solamente con la misma humedad de los sedimentos. Por lo que interpretamos que estaría siendo un momento en donde no estaría en uso esa represa. Pero ahora bien, las muestras que nosotros creíamos que estarían asociadas al abandono fueron todo lo contrario. Volvemos a ver la muestra que está por arriba de la boca toma, que vuelve a ver, que es la muestra 3 esta, vuelve a ver un incremento de cantidad de diatomeas muy semejante al piso, porque vuelven a ser las mismas dominantes, las Fragilariáceas y las isquias, SP1, lo que interpretamos que vuelve a haber una acumulación de agua, pero ya, por una lógica de funcionamiento, no estaría asociada al dique, porque ya no se podría haber utilizado la boca toma, simplemente hay agua acumulada. Y esto nos lleva a que puede estar asociado en estos momentos, de que la represa estuvo en uso, pero no fue central para el funcionamiento de la red. Posiblemente se decidió en algún momento quizás o regar los campos del norte y dejar correr el agua, o acumular el agua, y acá hay unos canales de fuga que nosotros habíamos interpretado que eran en realidad canales que cuando si se llenaba mucho, por ahí salía el agua para no romper el terraplén. También estamos viendo, todavía esos datos no lo tenemos, estamos haciendo análisis de fitolito para ver si en realidad acá no hay una cuestión de que hay un cultivo especial y por eso están regando en este lugar, pero es una acumulación de agua importante para que haya cultivos. Pero bueno, nos va complejizando, que significa que el abandono de la represa no significó el abandono de la red.
Después vienen estas muestras en donde se empieza de vuelta, se empieza a ver un proceso de secado, digamos, en donde empiezan a disminuir la cantidad de diatomeas en las muestras y empiezan a incrementarse de vuelta las diatomeas aerófilas, hasta llegar a la actualidad, que es donde hay una muy baja muy baja concentración de diatomeas. Creo que voy llegando. La cronología, de nuevo, tiene un diseño muy parecido a bajo ecopar, el uso de bordos. Tiene mucha semejanza con algunos sectores de RM3, como por ejemplo aprovechar las pendientes asociadas a los cerros. El uso de monolito es algo muy importante. Acá quiero hacer un paréntesis porque, si bien todavía no sabemos, hay un sitio tardío más bien abajo, que está justo cerca del Bajo de Coipar, en donde también encontramos los mismos tipos de monolitos. Pero eso es algo que en la última campaña fue que lo vimos, pero todavía no tenemos un dato muy seguro. Pero sí empezamos a estar viendo relaciones. Y de la poca cerámica, realmente no tenemos material en superficie para poder generar cronologías. La poca cerámica que hemos encontrado son fragmentos estilo Belén, que son fragmentos asociados a después del 950 de nuestra era, son fragmentos tardíos. Y creemos que posiblemente esto esté asociado a una red utilizada durante esta cronología. Ahora bien, entonces, estamos teniendo, esta es la imagen frontal de todo. Acá tendríamos la red de la represa, acá se estaría desarrollando la red de trasvasé. Acá en este sector estaría la red, las primeras que vimos, de color azul. Entonces estamos viendo que zonas desérticas como estas, en donde uno consideraría que no podría haber campo de cultivos, en realidad están manejando el agua y cultivando en estos sectores, creando oasis agrícolas. En resumen, un resumen rápido. Esta metodología nos permitió entonces no solo identificar más red, o sea, más evidencias del manejo de agua, sino también complejizar ese manejo de agua. A su vez, las escalas de observación nos esta metodología de tener distintas escalas de observación nos permitió ver, superposiciones que nos permiten tratar de darle una temporalidad a lo que nosotros encontramos hoy en día en una forma como si fuese una foto. A esa foto le estamos viendo una temporalidad de distintas complejidades, de distintas decisiones a lo largo de su uso. La cronología es lo más limitado que tenemos, realmente, pero es un problema típico de este tipo de evidencia. A diferencia de otras redes, en donde abundan el material en superficie, nosotros no tenemos mucho material en superficie, no entendemos el porqué, eso es otra pregunta que estamos haciendo. Pero bueno, con lo poco que hemos podido juntando, podemos generar algunas hipótesis, pero no dejan de ser hipótesis. Hay un conocimiento muy acabado para manejo del agua con técnicas muy sencillas, muy limitadas, no tan elaboradas, que permiten enfrentar ciertos condiciones, ciertas limitaciones, como las limitaciones geomorfológicas y climáticas. Uno de los motivos por los cuales se había dicho que este sector era un sector en donde no se cultivaba eran por las limitaciones geomorfológicas. El Bajo de Coipar no tiene estas limitaciones, está dentro de una zona con un río con gran abierto. Estos ríos están muy encajonados. Pudimos ver que no es así, que las decisiones de las sociedades agropastoriles de esta región decidieron plantear ciertos tipos de estrategias con tecnologías muy sencillas que permiten superar estas limitaciones. Esa es una muestra clara de lo que es el uso de diseño trasvasé o como el uso de represa, que lo que permite es garantizar el agua para el momento que yo quiero regar. Bueno, en resumen, esto nos permite entonces generar oasis agrícolas donde creemos que no son posibles desarrollarse. También nos hace replantear un poco el rol de estos sectores, como les había dicho en estos modelos, en la región donde estudio, los modelos agrícolas habían como limitado mucho a estos sectores para el desarrollo de agrícola y estamos viendo que no es así. También nos hace repensar un poco el rol de la agricultura dentro de la economía de Antofagasta de la Sierra, en donde siempre se la ha visto como una región en donde principalmente la mayor actividad es pastoril.
Y por último, un poco es repensar el potencial de estos desiertos para el desarrollo productivo. Es un poco romper con nuestras miradas occidentales, en donde cuando vamos a un desierto creemos que es un desierto, que es totalmente algo infértil, y en realidad dentro del desierto hay una alta fertilidad. Bueno, por último, esta es la visión de los canales, que de noche se ven mejor que de día. Pero todavía no sabemos cómo llegar de noche sin destruirlo con el auto, ¿no? Quiero agradecer al Instituto por darme esta oportunidad. Sería totalmente imposible haber llegado acá y presentarles estos datos. Para nosotros es algo muy importante poder mostrar el tipo de arqueología que estamos haciendo. Así que, bueno, muchas gracias. Llegué. Perdón por la velocidad. Thank you. We do have time for a few questions. Yo entiendo que en el caso de la sierra, obviamente había más agua en nuestros centros. Pero de todas maneras, me parece que esos suelos no son muy fértiles. No sé si trataron de estudiar el uso de abonos o fertilizantes. Sí. Diatomeas o cosas así. La diatomea no me van a decir mucho. En realidad, tenemos dos momentos ambientales, por eso te decía. O sea, generalmente es esa concepción de que Antofagasta de la Sierra no es un ambiente húmedo, pero en realidad vemos que hay dos momentos. Hay un momento que sí fue húmedo y otro momento que no fue húmedo. Y en el momento que no fue húmedo es donde mayor desarrollo agrícola tenemos, que es en el momento tardío. O sea, que independiente de esta cuestión, de estas condiciones climáticas, igual están utilizando. Y con el tema de los abonos, hay sí unos estudios actuales del uso del abono mismo de la llama. Hay dos formas. Una es directamente ellos cultivan, dejan descansar las tierras, ahí cierran las llamas durante ese momento, sacan las llamas y vuelven a cultivar. Esa fue una. Y otra es en realidad poniendo el abono por arriba de donde se riega y hacer pasar el agua por ese abono. Se estudió eso a nivel etnográfico y se han hecho análisis de cómo estaría influenciando esto en el enriquecimiento de isótopos, pero para ver más temas de paleolitietas. Todavía nosotros no hemos podido ver en estos campos de cultivo prehispánicos si se han utilizado las mismas técnicas. Eso solamente lo sabemos de la cuestión actual. Lo que sí sabemos es que en Bajo del Coipar se han hecho estudios y han demostrado que no son tierras agotadas e incluso hoy en día se siguen utilizando. Hay mucha reutilización de los mismos campos de cultivo en el mismo lugar. No sé si responde un poco. Sí, no, entiendo. Y por lo que he leído es que se puede ver evidencia de irrigación y dolinos, pero yo no conozco estudios de diatomeas que puedan mostrar isótopos que usaron la boca. No, con diatomeas podrías estar asociados, pero si realmente son cuerpos de agua eutróficos, o sea, cuerpos de agua con muchos nutrientes, podríamos llegar a verlos, pero en realidad las diatomeas que están viniendo del mismo río son bastante eutróficas, así que es muy difícil como ver la señal. Sí hay, por ejemplo, algunas diatomeas que son asociadas a fijación de nitrógeno, o sea, que son las ropalodias, las especies que las tenemos, pero no la hemos visto, por lo menos en la represa no las hemos visto con una alta abundancia. Incluso yo las saqué porque no superan el 3%. Pero todavía eso no. Estamos haciendo estudios de fitolitos. Empezamos este año, en esta última campaña tomamos muestra para los fitolitos. Vamos a ver si por ese lado sabemos de la cuestión más del uso de la tierra que del agua. Sí. ¿Ha encontrado indicios de alguna manera de probar que habían grandes flows debido al deshielo constante? ¿Cómo grandes? ¿Inundaciones debido a los deshielos? No. La pregunta es, ¿y también ha encontrado maneras de ver si había desalinización? No, en estos sectores todavía no hemos hecho estudios químicos para ver problemas de desalinización. En Bajo de Coipar sí se han hecho estudios, o sea, Bajo de Coipar es un sitio que viene estudiándose hace más de 20 años y ahí se hicieron estudios químicos y se vio que justamente el uso de bordos evitaba la salinización. O sea, que la salinización fue una cuestión de la filtración, o sea, el ascenso de las sales
capilar se concentraba más en los bordos que en donde se estaba cultivando, que ayuda justamente a controlar la salinización. En estos sectores creemos que está pasando lo mismo, sobre todo en los lugares en donde están utilizando bordos, pero no sabemos todavía eso. Con el tema de las inundaciones, sí tenemos en el río que para el momento de aridez, que es de 1600 en adelante, sí hay momentos de grandes lluvias torrenciales, típica de un evento árido. En un momento árido, lo que se caracteriza en estas zonas es que hay crecidas del río rápido, pero no están afectando a esto, a estas redes, porque están 20 metros más arriba del nivel de agua de estas crecidas. No todavía en los campos de cultivo, pero sí tenemos, hay estudios entre otros sitios arqueológicos asociados inmediatamente a esto de morteros y de herramientas líticas, y lo que aparece en ellos son las típicas especies de la región, que son quinoa, amaranta, maíz, hay también uso de papa, pero no sabemos si todo eso está viniendo de estos campos de cultivo. Sí, en Bajo de Coipar hay un sitio que se llama Quebrada de Petra, en donde se han encontrado muchos marlos, incluso 8 especies distintas de maíz que se estarían asociadas a los campos de cultivo de Bajo de Coipar. Acá todavía no. Thank you very much. Unfortunately, we've run out of time. Let's congratulate you.